Esta es la autopista que se construye en el estado de Oaxaca, autopista Barranca Larga Ventanilla, que conectará el centro de la capital oaxaqueña directamente a la costa de Puerto Escondido, reduciendo el tiempo de traslado a solamente 2 horas y media. Esta supercarretera, obra que por más de una década estuvo en el completo abandono por los gobiernos estatales y federales del pasado, construyéndola en aquella época a sobrecostos. Los avances eran nulos, pero el recurso que se le destinaba para su conclusión siempre se terminaba y al final nunca la pudieron construir los gobiernos que saquearon a Oaxaca y México. Bueno, informar al pueblo de Oaxaca y al pueblo de México el reinicio de esta carretera tan importante de Oaxaca a la costa, a Puerto Escondido. Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, las cosas cambiaron. Esta supercarretera estaba contemplada a terminarse de construir en diciembre del 2022, pero por la complejidad de la obra fue imposible terminarla en el año anterior. Miles de empleos se han generado en esta región, tanto directos como indirectos. Los dueños de volteos han tenido mucho trabajo, quienes trasladan materiales pétreos a diferentes zonas donde se construye esta gran vía. De igual manera, los operadores de maquinaria pesada llevan años trabajando arduamente para terminar esta gran autopista antes que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, termine su periodo de gobierno. Sin duda alguna, esta autopista beneficiará al comercio local que conectará a los pueblos y municipios que viven en esta región de Oaxaca. Los gobiernos municipales y el pueblo en general están muy felices por esta nueva ruta que se está construyendo en esta región de Oaxaca, ya que por acá viajarán miles de turistas nacionales, locales e internacionales directamente a Puerto Escondido y desde ahí se pueden mover a diferentes playas de Oaxaca. Grandes cerros están siendo cortados para pasar esta gran autopista que acortará los tiempos de traslado. La constructora encargada de esta gran obra está trabajando arduamente para cumplir el tiempo pactado y así entregarla al pueblo de Oaxaca, la obra concluida en los tiempos establecidos. Es el que transporta la piedra. Es a la madre, mano de chango. Ya va, colocando. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha visitado muchas veces esta obra, llevando a cabo supervisiones periódicas para verificar que verdaderamente la constructora esté haciendo su trabajo y haciéndolo bien. El mismo presidente ha dicho que orden dada no supervisada no sirve para nada. El presidente de la República ha estado caminando por esta zona, contemplando la complejidad de la obra y asimismo haciendo observaciones para que la constructora corrija antes que se abra al público. Estamos saliendo del túnel en que nos dejaron los partidarios de la política neoliberal. En este tramo ya habían concluido la carretera, pero por ser una zona muy inestable, nuevamente los ingenieros dieron la orden de dar un recubrimiento de taludes y así evitar que el agua deslave los taludes y dañen la cinta asfáltica. Thank you.
equipo de obreros trabaja arduamente en esta zona, perforando las piedras y acomodando el material para posteriormente pasar el recubrimiento. Este tipo de obras se están realizando en varios tramos de esta autopista y es así como siguen avanzando con las obras de construcción. Los ingenieros constructores han desafiado la naturaleza, han logrado atravesar el cerro para el cruce de la autopista. A través de grandes túneles avanzan esta vía que llevará progreso y un detonante económico en la región de la costa oaxaqueña. En estos túneles faltan obras complementarias como señalamientos, iluminación, pintura, y todo esto estarán haciendo los constructores en estos próximos meses. En las visitas de supervisión del presidente de México, que ha realizado en esta obra, ha visitado estos túneles, donde ha mencionado que ya estamos saliendo del túnel, del hoyo, que nos han dejado los gobiernos anteriores. Actualmente, las obras no están concluidas y los trabajos siguen en la zona. Aunque muchos vehículos están transitando por esta nueva ruta que van a Puerto Escondido, las condiciones de la carretera se complican por cuestiones de lluvias. Los vehículos pequeños tienen problemas para transitar en la desviación de terracería, pero así siguen pasando por esta nueva carretera, esquivando los baches que genera el tránsito de vehículos y maquinaria pesada. Se espera que esta supercarretera de Oaxaca en Barranca Larga Ventanilla esté lista en el mes de diciembre de este año, pero a los ingenieros se le está complicando la construcción en el tramo más difícil que veremos a continuación. Este es el viaducto más grande que se está construyendo en esta nueva autopista de Oaxaca a Puerto Escondido. Los ingenieros están buscando la forma de hacerlo más rápido posible, pero las condiciones del terreno es imposible, y con paso lento pero seguro avanzan con este gran viaducto. Su infraestructura consta de una superficie altamente resistente, pensada para garantizar el paso de una gran cantidad de vehículos pesados. Los ingenieros saben que este gran viaducto debe estar bien construido, sus bases bien cimentadas para evitar accidentes. Por esto mismo llevan meses construyendo estos grandes pilotes que se ubican en lo profundo de la montaña. Con mucho cuidado, los obreros amarran el fierro y las estructuras de metal para montar las vigas prefabricadas que unirán los pilotes. Trabajando en las alturas, se les complica a los obreros. A paso lento, esta obra sigue avanzando y se espera que en diciembre del 2023 esté abierta al pueblo de Oaxaca y México. Actualmente, por esta ruta sí se puede transitar, pero hay que tener mucho cuidado, ya que hay maquinarias trabajando y en una parte hay una desviación de terracería que en épocas de lluvia se complica el tránsito para vehículos pequeños. Pero aún así, si vas a viajar por esta zona, toma tus precauciones y hacer caso a las señales que están instaladas en todo el camino. Y es así como llegamos al final del video. Escríbenos qué te pareció esta nueva ruta que unirá a Oaxaca con Puerto Escondido. Déjanos tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video.